Hola, bienvenidos. Hoy me encuentro en la ciclovía de la avenida Raúl Ferrero, distrito de La Molina. Hemos iniciado justamente el comienzo de la ciclovía de la avenida Raúl Ferrero en el cruce con la avenida Manuel Prado Ugarteche. Y vamos a ir de frente hasta el final de la ciclovía en el cruce con la Alameda del Corregidor. Como pueden apreciar en este tramo, la ciclovía va por la berma central de la avenida. Es una ciclovía no muy ancha, pero es de doble sentido. Y además por aquí, ojo con eso, hay peatones y hay corredores. Y hasta cierto punto, eso es entendible debido a que no hay veredas. Por esta zona no hay veredas, ni en el lado derecho ni en el lado izquierdo. Así que muchas veces a los peatones no les queda de otra que venir por aquí. Entonces continuamos por la ciclovía de la avenida Raúl Ferrero. Una ciclovía bastante simpática por el área verde que tiene. Lo que vemos a la derecha es el cerco perimétrico del campus de la Universidad Agraria La Molina. Un gigantesco campus. Como se puede ver por la berma central, también pasan postes de alta tensión. Hasta ahora está bastante despejada la ciclovía. Cuando vine en el sentido contrario, pues no estaba así. Había bastante corredor, peatón y ciclista también. Y como pueden apreciar, seguramente no hay veredas. Y es por eso que los peatones vienen por acá también. Bueno, tenemos un semáforo en verde. Continuamos por la berma central de la avenida Raúl Ferrero. Bueno, aquí a la izquierda está el Centro de Salud Mental Comunitario de la Municipalidad de La Molina. Como pueden ver, hay eucaliptos. Estos troncos son de árbol de eucalipto. Aquí a la derecha está la puerta 5 del campus de la Universidad Agraria La Molina. Hay bastante viento. Viento que viene en contra. Ciclistas deportivos que prefieren usar la pista justamente porque por aquí hay peatones. Eso queda a elección de cada quien. Yo en lo personal prefiero la ciclovía. Un cruce vehicular donde dan vuelta en U. Cruzamos y nos aproximamos a un semáforo que vendría a ser el cruce con la avenida Los Fresnos. Aquí termina el tramo por berma central y pasamos a un tramo por berma lateral, como ya vamos a ver. Cruzamos cruce ciclista y aquí a la izquierda continúa la ciclovía. Nos corresponde esperar. Gracias. Cruces peatonales, y es debido a ello que a los peatones no les queda de otra que usar la infraestructura del ciclista. Bueno, ya estamos entonces en este tramo por berma lateral. Esta vez la única segregación, como podemos ver, son tachones y un poco de pintura nada más, y algunos bolardos también a partir de esta zona. Cruce con girón Los Sauces.
cruce con Girón Las Caobas. Bueno, debe prender direccional. En fin, estamos aquí a la izquierda, tenemos el Plaza Vea. Tengo entendido que es el centro comercial Molina Plaza, corríjame si me equivoco. Y bueno, a partir de este punto, como podemos apreciar, se ha repintado la ciclovía y sus cruces. Alameda, Las Retamas. Un poco de cuidado siempre por esta zona. Bastante vehículo que gira, que sale, que ingresa de los estacionamientos. Bueno, aquí a la izquierda tenemos este centro comercial, que tengo entendido muy pronto será su apertura. Un centro comercial que pertenece al conglomerado Cencosud. Calle Los Acebos. Próximos aquí al Grifo Primats, que justamente ya corresponde al cruce con la Alameda del Corregidor. Aquí termina la ciclovía, pero a su vez hay una interconexión con la ciclovía de la Alameda del Corregidor, que es transversal. Bueno, como se puede ver hacia la parte de la derecha no hay cruces para ciclistas. Yo justamente voy a ir por ahí, voy a esperar que los carros terminen de girar y luego procederé a cruzar. Por aquí culminamos este recorrido, muchas gracias por haberme acompañado. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un siguiente video. Cuídense y gracias por acompañarme.